Y este jueves fue instalado el Estado Mayor de la Cultura, esto para combatir la violencia y generar propuestas para la pacificación. Compañeros y La compañeras, vamos a instalación del estar Estado Mayor garantizará todos los derechos culturales del país, igualmente con el creando resto de nuevos los espacios para la presidentes y presidentas reflexión de e instituciones investigación. de este año y en lo sucesivo. Cada una de las instituciones, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, va a tener un espacio especial de estudio e investigación sobre el tema de la cultura de la paz y el tema de la cultura de la violencia. Uno de los propósitos del Estado Mayor es promover la cultura en todos los sectores del país y diseñar políticas de la mano de las comunidades. Este es un espacio también de decisión en esa transformación del Ministerio de la Cultura, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que tiene que apuntar hacia una mayor eficiencia y hacia una estructura que se parezca más a las necesidades que tiene hoy la comunidad cultural y la comunidad en general, ¿no? Para el primer fin de semana de febrero, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se desplegará en el país con un ciclo de foros que llevará un mensaje de paz y vida. Convocamos a toda la comunidad cultural a participar en estas actividades que son espacios para la reflexión. Con estas iniciativas, el Ministerio para la Cultura asume la tarea de luchar contra la violencia, generando espacios para el encuentro y la paz. Andrea López,